Parece como D4 y... Bueno, vamos a jugar esto, ¿no? No sé, nunca vi una partida de esto, pero no parece tan malo porque tengo el centro. No parece tan malo porque tenemos centrito. Y bueno, algo será, ¿no? Si quiere... En algún momento podríamos jugar un B5, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si reforzamos todo, no? Simplemente cuando no sabemos qué hacer, reforzar, ¿no? Ya, y el tipo quiere un B5 que lo juegue. Que lo juegue. Y vamos viendo qué tal. Ahora podría ser caballo F5, caballo C4, caballo D6, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa. Claro, y alguna cosa como esta, ¿no? Controlamos C4. Controlamos C4. Parece bien. Parece bien. Y ahora vamos a jugar. Acá, con idea de B5 también, ¿no? Si caballo B3, B5, ganamos la dama. Ya, yo juego, por ejemplo, acá. Va a jugar A4, supongo yo. Y esa... A ver, alfil F5 puede ser molestosa. Pero sé que juego así, simplemente, ¿no? Paro todo. Alfil D3 puede jugar ahí, ¿no? E4, abriendo espacio para los alfiles. A ver. A ver si yo juego dama B6 acá protegiendo todo. Me estoy preocupando un poco. Claro, aquí por ejemplo. Y el tipo dice que esa no se pone. Y algún caballo de 7. Tratamos de coordinar piececita ya que no salimos tan tremendamente famosos de la apertura. Ya, y esto acá va a tomar de peón. Bueno, y dama C6, ¿no? Nos quitamos y cuidado que ahora hay algunas amenazas de caballo F4, ¿no es cierto? En algún momento. O sea, si la dama se distrae, podríamos tener caballo F4. Claro, le preocupa eso, ¿no es cierto? Y ahora el caballo podría ir a F5 D4. Que quiera jugar ahí, bueno, a ver si yo hago acá, caballo F5, caballo F4 puede ser, ¿no? A ver si la juego, vamos viendo. Tiene que tener cuidado con jaque y dama E. Mira, esa tiene su encanto. Esa tiene su encanto porque no está fácil, ¿eh? A ver, voy a jugar acá con idea de.
Jaque dama F1. Si C6, jaque dama F1, puede ser. Claro, yo voy acá ahora. Entonces ya no tiene dama F1. Podría ser esta, ¿no es cierto? Tipo acá. Yo no me comí el peón. ¿Por qué no me comí el peón? Sería buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué no me como ese peón? ¿No es cierto? Me lo están regalando. Bueno, pero ahora lo puedo comer. Acá. Seguramente va a jugar alfil D4 y esta, ¿no? Y no jaque, no me como de nuevo el alfil. Qué mal, weón. Bueno, ahora jaque. Ahora sí, ¿no? Pero ahora tengo esta que es mate, ¿no? Y tuvimos algún problemita, Vanegas, gracias, gracias. Tuvimos algún problemita al iniciar la. Se me desconfiguró la cámara. Así que fue un problemilla. Pero gracias por los buenos deseos, Vanegas. A ver. Esta, pues, tuvo. Jugué teoría que no tengo ni idea acá. Y bueno, preferí meterme en algo aquí. Tenía el centrito. Algo normal parecía, ¿no? Nada tan espectacular y caballo F5, caballo D6 parecía bien. Acá me decidí con B5, ¿eh? Y aquí el tipo rompió finalmente, ¿eh? Acá quizás no sé, ¿eh? Yo jugué esa, un poquitín quizás pasiva, pero bueno. Siempre me distraigo al empezar el chess.com con la transmisión, ¿no? Con la preparación de las cosas y todo, me distraigo. Acá lo bueno es que amenazaba dama B1 y dama F1. O sea, si C6, peón C6, dama B1, jaque y dama F1 y está mate, ¿eh? Está mate. Así que bueno, algo es algo. A ver cómo va el torneo. Quedan. En varias partidas parece un. Ah, participando. Esto es lo que tenemos que ver. Aquí hay una. Ah, donde dice participando, ya ahí entendí. Donde dice participando son los que quedan jugando hasta el momento. Y queda una sola que es Arabic Falcon contra Lips. Y Arabic Falcon está ganando, ¿eh? Está dando. No digo alfil C6, queda comida una torre. Y caballo 5 y gana, ¿no? Así que debería empezar ahora la cosa. En 10 segundos. A ver, aquí. Claro, acá. Vamos.
Tenemos ahí caballo F6, caballo C3 y alfil G4, se supone que es la jugada acá, ¿eh? Sí, supone que es la jugada alfil G4, ¿no? Claro. Claro, si dama E3 enroca en largo, voy a jugar esta para que si me juegue torre D8, dama E3 y se enroque corto. Quiero que se enroque para ese lado, no para... Claro, le doy un toque acá, va a jugar torre D8, seguramente va a ganar un tiempo. Claro, acá. Claro, y me parece que el flanco de rey de él es un poquitito débil, ¿no es cierto? Si quiere poner con F3 y alfil B7, ya. Claro, quiere jugar F3 y alfil B7. Si yo juego acá y alfil B7, dama H6, acá, ¿no? Entonces el caballo pues no la tiene, claro. Entonces ahora yo le juego esta, por ejemplo. Toco el caballo. Defiendo el peón de D4. Y... Ah, dama G7, E5. Caballo D5, caballo E4. Me estoy metiendo en F6, ¿no? Esa es la idea. A no ser que tuviera caballo D7 buena, que no la vi. Pero caballo D7, cuidado, que tengo torre D1, ¿eh? También. Cuidado con caballo de 7, ¿eh? Isa, mira, Isa jugada. Bueno, yo voy a ir acá. Y si me mata, tengo que tomar de qué, de torre. Torre, amenazo G4, se supone, ¿eh? Claro, yo me voy acá, suponte. Pero le queda el caballo mal, ¿no? Por un ratito, por lo menos. Acá. Bueno, si tengo un jaque ahí, por ejemplo. Ya, si toco allá. No quiero cambiarle damas. No quiero cambiarle damas. Me toco allá y ahora le refuerzo acá nomás. Esa jugadita. ¿Qué quiere el tipo ahí? A ver, una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. Porque también podría ser un G4 en algún momento también, ¿no? Ya, juego acá. Te podría hacer un G4 en algún momento, ¿no? Esa. A ver, y acá amenazo G4, me hago el tonto, pero no tiene caballo G7, ¿no? Y ahora dama por... no. Y acá amenazo G4 de nuevo, se supone, porque tiene un torre F8, ¿eh? Ahora no la vio, pero en G4 de nada tiene torre D4, ¿no es cierto? Entonces no me convenció, ¿no es cierto? Voy a jugar G3... Ya, F4, G4, ¿no? Ahí acá, vamos a ir mejorando las piezas un poco. Está fácil, ¿eh? Acá. No, está fácil. Sí, a ver, y si mando C3. No, voy a jugar torre E3. No sé qué jugar acá. Me compliqué un poco. C3 me va a jugar torre de D3.